Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Luna. Y yo soy Sebastián Luna. Y yo soy Camilo Luna. Resulta que tenemos unos amigos, Oscar y Alejandro, que están trabajando en toda la parte gráfica de los libros de Mario Mendoza. Y hay una saga en especial que se llama El Mensajero de Agartha. Un momento. Paren impresiones. Yo no estoy dentro de este video. Y Sebastián parecía que tuviera los ojos cerrados. ¿Será que esto fue un plan malévolo de Andrés? Bueno, siguen con este video. Nos ponen muy contentos, pues hicimos parte del proceso de ilustración junto a otros ilustradores muy buenos. Ellos nos invitaron a una conferencia que iba a haber en la Feria del Libro y les queremos mostrar cómo nos fue. Entonces, sigan ahí conectados y acompáñenos entonces al evento. Resulta que en Bogotá cada año se hace la Feria Internacional del Libro, donde se reúnen muchas personas alrededor de esta bonita cultura de leer. Allí era la conferencia de Mario Mendoza y su libro El Mensajero de Agartha. Y él es nuestro amigo, lo llamaremos el viejito, Alejandro Amaya. Y ya con las entradas es muy chévere ver a todas estas personas haciendo fila para conocer este proyecto tan bonito. Incluso se sacaban de la fila y todo. Ya en el auditorio es muy agradable escuchar a Mario Mendoza contando las aventuras y toda esta investigación que tuvieron que hacer para desarrollar toda esta saga de libros. Quiero agradecer particularmente al equipo de diseño que es Book and Play y sus colaboradores que siempre están con ellos. Hay un equipo de trabajo detrás, Oscar Abril y Alejo Amaya, que son mis compañeros de ruta. El típico complejo de inferioridad latinoamericano de creer que lo que había que conocer estaba ya muy lejos. Y debo confesar que todo esto se fue dando la vuelta cuando entré a América Latina. Y me dijo, no me estoy confundiendo, yo te estoy esperando a ti. Y le dije, a mí, pero si yo no avisé que yo venía. Me dijo, no importa, yo sabía que tú venías y tú te vienes conmigo. Yo no puedo estar más agradecido con ustedes. Y después de ver todo esto, nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este hermoso proyecto, encabezado por Mario Mendoza, trabajado con nuestros amigos de Book and Play, Alejandro Yusquitar, también con grandes artistas como Omar Penagos, Juan Pablo Cadavid, Walter Gómez, Juliana Vanegas y la gente de Editorial Planeta. Esperamos que este proyecto siga creciendo, que muchos lo lean, está muy recomendado, es muy bueno. Y nada, les queremos decir que es todo un honor trabajar con ustedes. Gracias, totales. Y en cuanto a esta versión de la Feria del Libro, tuvieron a Holanda como país invitado con un pabellón gigante, súper bonito, espectacular. Como cada año se encuentra variedad en la lectura para todo tipo de público, la cantidad de gente que fue este año fue impresionante, no había por dónde caminar. Pero siempre la feria es entretenida, se encuentra mucho la pluriculturalidad. Y es bonito tener un punto de encuentro donde van familiares, amigos, conocidos a pasar un rato de diversión, de esparcimiento en torno a la lectura. Estuvimos muy contentos en la Feria del Libro porque había muchísimas personas, grandes, pequeñas y todas con gustos diferentes, y lo chévere es que la feria le da gusto a todos. Habían editoriales internacionales y locales que están saliendo con artistas que tienen mucho talento. Además que las personas que estaban en la feria, habían muchos extranjeros que venían a conocer y que se ve que se divertían muchísimo con todas las personas. También no eran solo los libros, sino que habían eventos de música, había un congreso internacional de ilustración, había un encuentro también internacional de periodismo, bueno, en fin, de todo. Espero que les esté gustando lo que estamos haciendo y los invito a que sigan las instrucciones de este muchacho, que se suscriban y que le den like o que busquen todas las redes sociales donde estamos subiendo contenido, cómics, ilustración, animación y bueno, de todo.
Y bueno, si les gusta, denle like y agréguenlo a favoritos. ¡Chao!